de esta escuela de degustadores. Pero aparte de eso, también desarrollamos un programa anual de una vez por mes, durante una semana, durante 5 días de la semana, desarrollamos un curso de degustación para cualquier persona que desee tomar los conocimientos, por lo menos no son tan básicos porque son bastante profundos, que hacen a la degustación, al conocimiento del vino y algo de maridaje, ¿no? Esto lo hacemos una vez por mes, las inscripciones son, tienen un costo, y bueno, desarrollamos en este momento, se está desarrollando el curso perteneciente al mes de julio, y bueno, vienen desde el sector, desde el periodismo, desde el gobierno, desde cámaras, organizaciones gremiales como abogados. El año pasado le hicimos un par de estos tipos de cursos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En realidad, esta escuela de degustadores se realiza una tarea muy amplia, desde lo muy, muy profesional hasta la divulgación a ese nivel del público en general, ¿no? Marcelo, estaba viendo en la página del Consejo de Enólogos una información que hablaba sobre el Observatorio Vitivinícola Argentino. ¿Usted me puede explicar un poquito más qué es? ¿Cómo? Pero no tengo más retorno. No, estábamos leyendo hace un par de minutos en la página del Consejo de Enólogos sobre una información de el Observatorio Vitivinícola Argentino. Sí. Sí. ¿Qué función cumple? ¿A qué se dedica precisamente? Ah, bien. El Observatorio Vitivinícola es un órgano, digamos, un logro que hace COVIAR. No sé si el oyente sabe, tiene claro lo que es COVIAR. COVIAR es la Corporación Argentina Vitivinícola Argentina, que se logró, es un modelo muy muy elogiado en muchas cadenas productivas. En la vitivinicultura nacional se logró un acuerdo donde se sentaron todos los actores y armaron un plan estratégico a 20 años. Dentro de ese marco, donde esa organización, esa corporación, funciona con aportes privados y aportes estatales. Dentro de eso, hace promoción del vino con la marca Paragua País Malbec Argentino, y en lo comercial, hace otras acciones en investigación y en la información. En el marco de la información es que se crea este Observatorio Argentino de Información Estratégica, que, justamente tiene por función recolectar la información vitivinícola del mundo vitivinícola, de las estrategias, de información, ¿no? Que, como ustedes bien saben, cualquier negocio se logra teniendo información. Esa es la misión un poco del observatorio, ¿no? Dar información al sector, elementos de análisis para poder tomar decisiones, ¿no? Hay mucha actividad, entonces, desarrolla el Consejo de Enólogos, y me da la sensación que va brindando cierto prestigio al vino sanjuanino, ¿no? Estamos totalmente convencidos que al vino sanjuanino le faltó una materia pendiente cuando se hizo el gran boom de los varietales, del Malbec, de marca nacional, y en eso capitalizó absolutamente Mendoza, con todo lo que le pertenece y todo lo que, por supuesto, tiene de bueno de la viticultura Mendoza, pero extrañamente somos la segunda provincia productora del país, y en términos comerciales, como usted bien dice, en términos, digamos, de conocimiento del común de la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. Sí, lo escuchamos, Marcelo. Que San Juan. Así que sí, efectivamente estamos totalmente. Bueno, Marcelo, sabemos que tiene una extensa jornada en el día de hoy, tiene también una entrevista radial allí en San Juan. Nos está dejando muchísima información desde allí, desde San Juan, Marcelo Ureta. Ha sido un placer, Guillermo, hablar con un representante del vino sanjuanino. Me parece que usted se siente sumamente orgulloso, ¿no? Por supuesto que sí, tener la palabra de Marcelo ha sido un gran placer, ¿no? Poder dar tanto conocimiento a la audiencia que tenemos. Pero no se va a salvar, Marcelo, de que lo molestemos de vez en cuando.
para que nos vaya actualizando todo lo que se va haciendo en la provincia de San Juan, porque es bueno que la gente vaya conociendo también. Y por supuesto, también le diremos qué es lo que estamos haciendo un poco nosotros. Le preguntaba acá por los vinos de San Juan, porque han tenido un crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Sí, muchísimo, un crecimiento muy, muy, muy importante. Y también es bueno decir de que también ya es el año pasado, creo que San Juan tuvo el primer premio en medalla de oro en el asunto de un Malbec, ¿no? Bien. Así Marcelo, que le agradecemos infinitamente por estar en comunicación con nosotros aquí en la Radio Menos Pensada, y como decíamos recién, vamos a estar en comunicación con usted en los próximos programas. Bueno, ha sido un placer, cuenten con mi apoyo y con lo que pueda aportarle, sino con toda la estructura de este consejo y sobre todo con toda la industria de San Juan, que está comprometida con todos los que hacen a la difusión, los que hacen a la educación de lo que es la cultura del vino. Así que, y por supuesto, como hay algunos amigos ahí en Rosario, cualquiera de ustedes que quiera acercarse por San Juan, los vamos a recibir en esta casa. Tenemos todos las comodidades para poder hacer unas buenas degustaciones, unos buenos maridajes y hasta un buen asador para hacer una buena carne. El sábado estamos por allá entonces, Marcelo, Ya estamos sacando los pasajes. Tráiganse abrigo, porque hace frío, pero leña no va a faltar. Y somos más o menos 14, 15 más o menos. Marcelo, un abrazo muy grande. Problema. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Y bueno, vamos a estar permanentemente en contacto. Ya te vamos a hacer otra visita en algún momento. Muchas por gracias. Favor, los invito y desde ya quedan invitados, por supuesto, si quieren, el próximo 5 de agosto, si no, por la fecha, empieza el ISAN, que se desarrolla en esta casa, organizado por la Universidad, lo organizamos desde el consejo con la gente de Bizán, y luego en septiembre ya viene la cata de vino, que también los vamos a invitar especialmente a que vengan a hacer el conocimiento de lo que es la cata de vino sanjuanino y la fiesta, que es el 9 de noviembre, sí, que es la gran cena de gala de entrega de premios, con el glamour y con la industria sanjuanina y de otros lados del país sentados a la mesa. Marcelo Ureta, presidente del Consejo de Enólogos de San Juan, ha sido un placer. Nosotros seguimos en la Radio Menos Pensada, esto es Más Vinos que Nunca. Hay muy buena música y en un par de minutos ya les vamos a estar dando el nombre de los ganadores del concurso del Día del Amigo. Seguimos en la radio hasta las 22. Pistones de un curioso motor. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás.
música nacional en Más Vinos que Nunca. Les contamos cómo nos comunicamos a través de la Radio Menos Pensada en www.laradiomenospensada.com. En contacto allí nos dejan ustedes los mensajes o por intermedio del chat de la Radio Menos Pensada o bien por el Twitter @LRadioMPensada. Son las formas de comunicarnos en esta noche de jueves con un frío tremendo en Córdoba. 11 minutos quedan para que se anoten. Bien, bárbaro. Vamos con algunas preguntitas que teníamos para Guillermo. Sí, bueno, Guillermo, estaban preguntando por el tema de cuánto tiempo se puede guardar el vino, si se puede guardar por mucho tiempo, y lo que no me acuerdo del corcho, ¿cómo es del corcho? En realidad, ¿qué función cumplía el corcho en este producto? Si tiene que ser un corcho corto. Claro. Claro, para la guarda. No, el corcho tiene que ser un corcho de primera, más allá de que sea un poco más corto, más largo, tiene que ser de primera, la menos cantidad de poros posible, y esos corchos de primera ya son difíciles de conseguir. Generalmente los europeos los usan ellos, y cuando nos mandan acá nos dicen que son corchos de primera y nos mandan corchos de segunda. Ya te digo, es difícil conseguir muchos corchos, por eso es que se está cambiando toda la forma de tapar. Ahora vienen los tapones de PVC, ahora bien, aparece la tapa rosca de nuevo. Uh-huh. Que son ahora el corcho, se deja el corcho de primera exclusivamente para los vinos que van a ser de guarda, ¿no? Los vinos finos, los vinos de alta gama, los que se preparan para añejarse, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, la bodega los prepara para que sean guardados. Claro. La bodega no guarda vino. Guillermo, me imagino que ustedes en las degustaciones que están realizando habitualmente aquí en Córdoba, se da una explicación de cómo se debe tomar la copa de vino para degustar precisamente un buen vino. Claro, nosotros decimos que la copa es como si fuera un pimpollo de rosas, suponete, ¿no es cierto? Siempre hay que tomarlo de la parte más baja de la copa. ¿Por qué? Porque los vinos se deben degustar a una cierta temperatura. Claro. Los vinos blancos a una temperatura, los tintos otros, los rosados otros. Entonces, si nosotros tomamos la copa muy de arriba, estamos dándole calor y rápidamente, al calentarse el vino, cambia totalmente los gustos. Aparece aparece el alcohol, claro, que es ese sabor ardiente que tapa los sabores del vino. Entonces, lo más abajo que podamos tomarlo nosotros la copa. Bien. Y siempre tratando, como preguntaban ahí, de dónde se toma la copa. La pregunta está bien hecha, porque habla de copas y no habla de vaso. Claro. El vino se ha de degustar en copas. Y si es de cristal, mejor, porque bien, el vidrio suele deformar. Y cuando hacemos una cata de vino, necesitamos de que los datos que nos dé el vino sean todos los más correctos, ¿no es cierto? Para poder tener posteriormente, después de la degustación, hacer todo un balance de lo que hemos probado y vertir nuestra opinión respecto a eso. Se me ocurre preguntarle ahora, viendo cómo estaba haciendo el movimiento con la botella y con la copa, en realidad siempre es recomendable poca cantidad de vino para sentir precisamente las aromas. Sí, la copa se debe llenar un poquito más abajo de lo que sea la mitad, entonces... Claro. Para que tenga un espacio de vacío a donde se puedan conjugar los aromas y nosotros podamos percibir bien, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de copas, enólogo, ¿no es cierto? Bueno, sí, la copa verdadera de cata es la copita chica, esa, la Arnoff, ¿no es cierto? Que es la que se usa en todos lados de cata, pero... como por ahí algunos dicen que es una copa discriminativa, entonces estamos usando mucho el copón, que es la copa grande. Discriminativa porque es de boca muy finita, muy chiquita, y aquellos de nariz grande en medio nos vemos perjudicados a veces para poder percibir aromas y sabores. Bien. Entonces siempre estamos buscando de que la copa sea un poquito más abierta, más grande, para poder percibir bien esos aromas, ¿no? Es decir, mientras más cerrada... El que sea la abertura de la copa más abierta o más cerrada, eso va un poquito de acuerdo a las características del vino que vamos a degustar, ¿no es cierto?
hay copas que son más estilizadas, más altas, otras son más pequeñas, otras son en forma de, diríamos, bien gorditas, en forma de pecera, diríamos, salvando la distancia, ¿no? Uh-huh. Que son para los vinos, famosos vinos Borgoña, que son varietales. En fin, cada vino tiene su copa, pero la que estamos estandarizada es el cupo naturales. Bien. Eso lo estaba por preguntar justamente. Esa es la que estamos usando ahora, pero las catas profesionales siempre se hace con la copa Arnor. Perfecto. Bueno, señores, nos están quedando apenas 5 minutos para la hora 21, hora en que vamos a cerrar el concurso del Día del Amigo. Ya pueden ver las fotos de los premios que tenemos a través de la web. Se está bajando toda la información. Allí está Fabricio haciendo ese trabajo. Y nosotros, Cristian, lo hacemos después de la música. Sí, lo que pasa es que, mira, me está llegando un mensaje de Eugenia, que cumplió año ayer. Dice, ya sabemos cómo agarrar la copa. Bueno, el próximo programa puede venir entonces ella también a hablar con el enólogo. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto, si lo dice ella, porque debe saber, ¿no es cierto? Debe saber. Le mandamos un saludo muy grande a Eugenia, una amiga de todo el equipo aquí de Más Vinos Que Nunca. Señores, seguimos en la radio. ¿Qué les parece si la música nos acompaña hasta la hora 22? Sí, no, antes de la música, perdón. Ya está todo listo para tener la comunicación directamente con Miami, donde va a estar Juan Carlos Mascaró, un amigo que hace distribución de vinos. Uh-huh. Y va a estar comentando todo lo que está pasando con el vino allá en Miami. Así que está todo listo. Está creciendo mucho el vino argentino en Miami. Sí, por supuesto que sí. Estados Unidos es un gran exportador, o sea, nos compran mucho Malbec. Bien. Son muy consumidores, consumidores de Malbec, como así también de espumosos argentinos. Bien. Vamos a ver qué dice Juan Carlos desde allá, qué están tomando. Lo mantenemos ahí en línea, vamos por privada con Juan Carlos y en un ratito nada más volvemos aquí en Más Vinos Que Nunca, en la radio menos pensada. We'll be right back.
En la web. Toda la música del mundo. La radio menos pensada. La radio menos pensada. Aquí comienza el espacio publicitario. Petit Déjeuner, desayunos sorpresas y algo más. Temáticos, infantiles, light, continental, coffee break, picadas, brindis, mesas dulces y saladas. Consultas y reservas 0351-472-2729 o 156-60-4565. Desayunos-petitdejeuner@hotmail.com. También nos encontrás en Twitter y Facebook. Petit Déjeuner. Petit Déjeuner. Hay un lugar en la radio donde las palabras abundan, convirtiéndose en buena compañía al ser utilizadas. Eso es Entre Vos y Yo. Magdalena Claría hace entrar en una charla amena y profunda a sus entrevistados. Entre Vos y Yo, miércoles de 20 a 22 horas, por la radio menos pensada. En Vero Varela no ofrecemos reuniones, organizamos eventos de vanguardia, eventos sociales y corporativos, cumpleaños, aniversarios, bodas, bautismos, baby shower, bridal shower, 15 años, fiestas temáticas, comuniones. Vero Varela, eventos de vanguardia. Vero Varela, eventos de vanguardia. Teléfono 0351-472-2729, 153-1842-05, www.verovarela-medioeventos.com.ar, en Facebook, Vero Varela Eventos de Vanguardia. Vero Varela Eventos de Vanguardia. ¿Por qué me dan su opinión si no se las pido? No tenés edad, no estás en forma. Nunca es tarde para cambiar un no por un sí. Por eso pasé mi tarjeta naranja, pedí Plan Z y ahora tengo mi kayak. Disfruto del paseo, los árboles, las aves, el agua me salpica la cara. Soy un aventurero. Porque cuando recibo el resumen, con Plan Z yo elijo en cuántas cuotas quiero pagarlo. Hasta 3-0 interés. Sensacional. Tarjeta naranja. Financieramente incorrectos. Más vinos que nunca, por la radio menos pensada. Con la participación del enólogo Guillermo Daneri y la conducción de Paula Altamirano y Cristian Lesta. Más vinos que nunca. Jueves de 20 a 22. Living Life. Hacemos de tu momento un momento especial. Living Life es la primera empresa dedicada al alquiler de livings, decoraciones y ambientaciones para eventos sociales y corporativos. Disponemos de mobiliarios y elementos de decoración diseñados y fabricados en nuestro propio taller. Contactanos. Livinglife.com.ar. Teléfono 0351-157-54-1349. O en nuestra fanpage de Facebook, Living Life Ambientaciones. Living Life. Living Life. En Londres, a las 5 de la tarde, se toma el té. En China, preparamos el arroz con leche. En Córdoba, a las 5 de la tarde, empieza Sábado Bar. Cada fin de semana, la locura se hace presente en la radio menos pensada. De 17 a 21, abre sus puertas. Sábado Bar. Con todo lo que imaginas y más. Sábado Bar, una locura que es contagiosa. 21 horas, 4 minutos. Aquí finaliza el espacio publicitario. Tienes toda la música del mundo en un solo lugar. La radio menos pensada. Space to rent in this place.
Hasta las 22 nos quedamos en Más Vinos que Nunca, haciendo, bueno, esta propuesta de todos los jueves de 20 a 22, hablando sobre vinos, sobre historias de nuestro vino y vinos internacionales. Y sobre historia de que pasan en un rato nada más, porque no va a haber comida para alguien de la mesa también. alguna amistad por medio, ¿no? Sí, bien, bárbaro. Cristian, vamos cortando el concurso. Ya está cerrado, ya en un ratito vamos a ver toda la gente que estuvo participando, quiénes son los ganadores de los premios que tenemos para hoy. Tenemos tres premios, cada uno de ellos con alternativas muy buenas. El primer premio es la canasta que les contábamos recién, que tiene que ver, bueno, Guillermo, me gustaría que me lo cuente. Lo mate con los anteojos. Sí. Lo mate con los anteojos. Bueno, merece una foto esto. Sí, no, la vamos a sacar. Bueno. No, pero déjelo así para que salga. Bien. Bueno, ¿qué tenemos en la canasta? Tenemos aceitunas rellenas con morrones. Sí. Tenemos pasta de aceitunas. Brites de condimentos con más azafrán. Claro, con azafrán. Ah. Uh-huh. Pastas de berenjena, pastas de tomates con aceitunas negras, sí. Mix de frutas secas, mermelada, zapallos en almíbar. Esa canasta va acompañada de un Cabernet Sauvignon de Cejiza. De viñas de Cejiza, uh-huh. Perfectamente, es el primer premio. El primero. El segundo premio es una de la bodega Séptimo Día, un Malbec 2010 y una alternativa más también en Torrontés de Santa Florentina. Y como tercer premio, el Torrontés Mil Vientos y Tempranillos de Viñas de Cejiza. Ya les vamos a estar anunciando en el próximo bloque, Cristian, quiénes son los ganadores. Sí, vamos. Si todo sale bien. Si tranquilo, sale bien. Tranquilo, que estamos muy bien. Estamos aquí. Estamos con tiempo, son las 9 y 10 de la noche aquí, hora argentina. Veremos si podemos comunicarnos con nuestro amigo que trabajó con nosotros, les cuento, esta es una infidencia, trabajó con nosotros en otros medios de aquí de la ciudad de Córdoba, él es argentino. Y por esas cosas de la vida. Cordobés. Bueno, cordobés, obviamente. Hice taller, lamentablemente. Bueno, es un defecto que tiene el hombre y que no podemos corregirlo. Bueno, viajó a los Estados Unidos, allí se radicó en Miami. Y hoy lo une junto a nuestro trabajo una actividad similar, ¿no? Una actividad que tiene que ver con la distribución de vinos argentinos y vinos italianos. Vamos a ver si lo tenemos en comunicación a Juan Carlos. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches. Ok. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Vamos a ver si podemos corregir esa distancia que tenemos, ese delay que tenemos. Si no, lo probamos en el otro bloque, no hay ningún problema. Lo probamos en el otro bloque, no hay ningún problema. Él está trabajando allá desde hace ya algunos años y nos contaba en esta semana donde estuvimos haciendo el trabajo de producción la gran cantidad de vino argentino que está ingresando y las características de nuestro vino han seducido en cierta manera a los habitantes de Miami. Es claro también que, como decíamos recién, Guillermo, el vino argentino ha ido creciendo muchísimo y hay mucha colonia latina, que eso ha ayudado que se difunda más nuestro vino, ¿no? Por supuesto, recordemos que también en Miami hay muchos argentinos ahí, ¿no? Y como decías recién, mucha gente latina que gusta de los vinos nacionales. Bien, vinos hablábamos nuestros de vinos nacionales y también de vinos italianos. ¿Hay alguna característica similar con los vinos? No. Son características totalmente distintas. Si bien han ingresado hace unos años varietales de Italia, pero nada que ver. No, las características que se dan son completamente distintas. Los varietales son iguales, pero las características de suelo, de luminosidad, en fin, de clima, hace que los productos finales, el vino, sea con sabores y características completamente distintas, claro, ¿no? Claro. Nuestros vinos son más alcohólicos, son más fuertes, son en color, en fin. Uh-huh. Los vinos italianos tienen otra forma, otra característica, que eso los da el clima, por supuesto. Bien. Y el terruño o la tierra, ¿no es cierto? No solamente los vinos italianos, sino que hay una diferencia con otros países europeos en relación a nuestros vinos. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una característica muy especial por nuestros suelos, por nuestro clima. Claro. Las uvas tienen una maduración distinta. Los vinos nuestros, como te digo, son hacia el mundo, son más alcohólicos.
son un poco más, tienen un poco más de cuerpo, diríamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso hace la diferencia. Nuestros vinos son muy, muy aromáticos, muy perfumados en relación a vinos europeos, ¿no? E incluso dentro de nuestro país también tenemos variedades totalmente distintas. No es lo mismo un vino salteño que un vino mendocino o sanjuanino. Y sí, por supuesto, todo eso cambia, como decía recién, lo que hace que cambie todas estas características de los vinos, la altitud, la luminosidad, el terruño, uh-huh. En fin, todo eso hace que los vinos de Salta no sean igual que los vinos de San Juan ni los vinos de Mendoza, claro. ¿No es cierto? Son vinos salteños, son mucho más aromáticos, son mucho más de más color los vinos tintos, los vinos, diríamos, del centro, o sea, de San Juan y de Mendoza, son completamente con otros, diríamos, con otra intensidad de aromas y de sabores relacionado con los vinos norteños, son más tranquilos, diríamos, el vino norteño. Claro, los vinos norteños son muy más fuertes en aromas y sabores. Eso se lo da altitud, también se lo da el terruño, se lo da, por supuesto, las características del clima. Uh-huh. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de las zonas vitivinícolas argentinas y cuando hacemos referencia a las provincias que dan contra el cordón cordillerano, las separamos en tres sectores, diríamos, la Andina Norte, que comprendería desde La Rioja hacia la parte norte, hasta Salta, después la Andina Central, que sería la San Juan y Mendoza, que son vinos que tienen alguna característica más o menos, más parecida, uh-huh. Y después los vinos que del sur, que empiezan con el sur de Mendoza, o hablando un poquito más de Río Negro hacia el sur, son características completamente distintas. Claro. O sea, son más, como te podría decir, de sabores más sutiles, más finos, más no tan agresivos. Mendoza y San Juan estaríamos en el medio, bien. Ni demasiado aromático, tendrá tan poco aromático. Y en el norte sí, son vinos, hay un torrontés salteño, es decir, el torrontés riojano que se siembra en Salta es sumamente perfumado, aromático. Uno abre una botella y invade rápidamente todo el recinto, ¿no? La intensidad aromática y eso lo hace un vino que sea muy tentador para los europeos, porque ellos no tienen esa intensidad aromática. La semana pasada, cuando hablábamos con Robledo, el sommelier aquí en Córdoba, él nos decía que los extranjeros que llegan a nuestro país quedan seducidos por nuestro vino, por nuestras características, y eso se debe seguramente por el aroma, por el color, claro, presentación. Eso es lo que le llama mucho la atención al europeo. Primero, la intensidad de alcohol que nosotros tenemos. Ellos no tienen 11.5, 11.8, hasta 12 pueden tener normalmente, claro. Lo que se llama por lo general, ¿no es cierto? Nosotros estamos allá arriba de los 14 y medio de alcohol. Uh-huh. Eso también es una diferencia notoria entre los vinos de ellos y nosotros. Acá, como te digo, nosotros tenemos altitud, tenemos otro tipo de tierra. Ya, nosotros estamos en un promedio más o menos de 300, de 3.400 horas sol, hora luz. Ellos están en 220, nosotros estamos superando en mil y pico de horas. Entonces esas diferencias hace que la planta trabaje de otra forma, y por supuesto eso se ve reflejado posteriormente en las características de los vinos, ¿no? Ya que estamos hablando de vinos de otros países, venimos para este lado. Sí. Me imagino que Chile será el país más parecido a Argentina en relación a la producción vitivinícola. No, yo diría que los vinos chilenos están más parecidos a los vinos europeos. Mm. Recordaba que están muy cerca del mar, ¿no es claro. cierto? Tienen otro clima. Mm. Entonces más, diríamos, tirándose los sabores europeos. No son tan alcohólicos. Son de un aroma más o menos atenuado. En fin, tienen esa similitud, ¿no es cierto?
los vinos nuestros por sus características, o sea, nosotros tenemos todos los la mayor cantidad de plantaciones sobre suelos desérticos, mucha luminosidad, poca lluvia, poca humedad. Entonces eso le da otra característica totalmente. Bien. Vamos a seguir con esto de los países sudamericanos, porque hay muchísimo para hablar seguramente. Gracias a Luca Picasso, Andrea Álvarez, Matías Raca Correa, Esteban Zapata Marín, Sergio Peralta, Verónica Cabrera, Ezequiel Parravicini, Darío Vanega, Emanuel Ventimiglia, Candelaria Di Tassi, Mario Vallejo, Ale Civicini, María Eugenia Sacio, Miriam Musso, Romina Peirone, María Paula Martín, Verónica Sierra, Cristian Leiva, Eugenia D'Artigia, Estela Bodeiro, Paula Colazo, Griselda Romero, Adriana Tisera, Dora Elba Gómez, Marcelo Miranda, Fabiana Barrera, Ceci Brochero, Marcela Roca Triveri, Mónica Medina, Janina Ramos, Héctor Moreta, son la gente que ha estado participando del concurso. ¿Por qué miró para allá? No, lo miré a nuestro amigo que está por estos lados. Ya vamos a hacer el sorteo. Estamos todavía con Juan Carlos directamente de Miami. Ya vamos a estar con él al aire. Es una comunicación que estamos haciendo a través de vía Skype, tratando de comunicarnos con él. Es algo compleja la situación, pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos hoy o el jueves que viene. Ya en un ratito hacemos el sorteo con toda la gente que ha participado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Mucha por gente participar, por supuesto. Sí, por supuesto. Mucha gente estuvo siguiendo la publicación en la web. Y bueno, toda la gente que estuvo participando también, el agradecimiento. Los productos, me imagino que ya está en la información de la fanpage, toda la información del sorteo, es decir, ya lo pueden ir viendo, ya se pueden sentir parte de ellos y nos vamos a comunicar, por supuesto, con los ganadores para establecer la forma de hacerles llegar estos premios, ¿no? Le vamos a pedir al operador que sabe del tema, podría filmar un poco el sorteo para que después diga que es todo legal, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros ya tomamos antes de venir, así que no tenemos ningún problema ahora. Lo hacemos ahora en la pausa, ahora, Pablo, ¿qué te parece? En la pausa estamos haciendo el sorteo, ustedes se quedan aquí en Más Vinos que Nunca, en una noche muy, muy fría en la ciudad de Córdoba. Verdad, tú no me dejes morir.
perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume.
perfume. De la radio menos pensada, aquí está Lucas Moreta en el control de puesta en el aire. Más vinos que nunca es nuestra identidad hasta la hora 22. Fabricio Villarreal en el control de la web. Allí está nuestro productor multimedia. Ha estado medio nervioso. Sí, sí, hoy hemos tenido. Vamos a hacer. Se le complicó el día. Se nos complicó la comunicación con Juan Carlos Mascaró. Pero lo tenemos para el jueves que viene, eso seguro. Vamos a estar trabajando. En esta semana lo tenemos a Guillermo Daneri, el enólogo de nuestro programa, Cristian sí. Lesta y quien les habla, Pablo Altamirano, aquí en las comunicaciones. Guillermo, ¿qué tenemos para estos días? ¿Qué tenemos para contarle a la gente que nos está escuchando? Bueno, vamos a iniciar un curso de cata de vinos. Ahora que... Lunes 5 de agosto. Empezamos el lunes 5 de agosto, que las personas que les interese son de 2 meses. Mm. Son 8 clases. ¿8 clases? A dónde vamos a hablar, y para la gente que quiera saber un poco de vino, a dónde vamos a hablar un poco de todo lo que es la parte vitivinícola, cómo se hacen los vinos, etcétera, etcétera, y también degustaciones. ¿Vale? ¿Se puede anotar cualquier persona de cualquier edad? Por supuesto que sí. Ahí Cristian nos va a decir a dónde se tienen que anotar. Bien. y los días. Lo vamos a hacer con un colega, con un gran amigo también que está muy empapado en todo en estos cursos, que es Javier Mercado. Que dicho sea de paso, Javier fue el sommelier invitado de Sábado Bar hace algún tiempito atrás, ¿no es cierto? Sí, estuvimos con él aquí compartiendo una tarde, sí. Uh-huh. Bueno, es una persona muy, muy, muy práctica en todo esto, ya ha dado bastante curso. Bueno, yo pues doy mis cursos en el Instituto Mariano Moreno. Y el curso de sommelier, así que yo creo que puede salir algo muy interesante para la gente que no quiere tener un curso demasiado largo, claro. Pero acá es una cosa muy bien planeada, bien hecha, y van a salir con muy buen conocimiento de todo. ¿Son 8 clases en total? Son 8 clases, mm. son dura 2 meses, son 4 clases por mes. ¿Qué duración tienen aproximadamente? Son más o menos 3 horas, a donde se hace una parte teórica, que es la parte de la parte enológica, de vino, todo, y después hacemos degustación de distintos tipos de vino. Son 4 vinos por clase, de distintas características, de distintos lugares, y yo creo que van a andar muy bien. Vamos a seguir con esto en los próximos programas, Cristian, porque vamos a estar dando el horario, los días que se van a dictar. Sí, por supuesto que sí. Los días lunes. Los días lunes, sí, a partir de las 19:30 horas. Un horario ideal para aquel que terminó de trabajar en sus actividades diarias. Bueno, se toma un vino. Se toma un buen vino. Sí. No, 1, 2, 3. Los cursos los vamos a hacer ahí en el Instituto Mariano Moreno, frente a la Plaza Colón. Vamos a tener el aula, a donde ya está preparada para hacer este curso. Perfecto. 153-308-251. Bien, lo repetimos en un ratito. Me lo decís ahora, Cristian, de nuevo. 153-308-251, el teléfono para comunicarse. Y el que quiera preguntar de un poquito más del curso este, lo puede hacer a ese teléfono. Uh-huh. O curso de cata Córdoba, todo junto, curso de cata Córdoba @gmail.com es el mail también para comunicarse con la gente que está encargada de hacer este curso de degustación. Bueno, lo voy a usar Cristian Lesta de secretaria. ¿A esta hora? No. ¿A Javi? Ah, para que salga, claro, obviamente. Él no está saliendo en foto, no sale en nada. Hay que hacer el debut también. Claro.
El enólogo ya tiene, ya ha hecho radio, vos Pablo también, nosotros hace rato. Hay alguien que está empezando con el tema radio. Sí, pero yo lo quería sacar como secretaria, con la pollerita, esas cosas no quiso, así que bueno, lo vamos a dejar así. Una vez más, agradecer por supuesto a todos aquellos que se estuvieron comunicando y que estuvieron en cierta forma participando en este concurso del Día del Amigo, que es el sábado, Cristian. El sábado, exactamente. El domingo, el Día del Amigo. Sábado 20. Salvo que hasta el domingo va a estar tomando, claro. Me parece Guillermo, pero bueno, empezamos el sábado a festejar. Después, el sábado empieza, Dios nos ayude. Bien, como todo sanjuanino, tranquilo el hombre para cuatro, festejar. 4 grados bajo cero dice que está pronosticado para el día sábado. Para el sábado, un buen vino, es una buena excusa. Pero tomar con moderación. Sí. Una copita, nada más. Una copita, nada más. Con eso es suficiente. Pero nos aburrimos demasiado. No. El vino es para disfrutar. Bien. Y para a no manejarlo. Ojo con eso también. No. ¿A qué cámara miramos? No sé, están filmando todo acá. Están tomando Canal 8, el 10, el 12, no sé. Bueno, todo esto va a seguir subiendo a la página. Están viendo, por supuesto, el sorteo. Vamos a hacer como hace el enólogo con los vinos. No, bueno. Sí, lo vamos usted revolver. Que maneja muy bien la copa, entonces. Lo vamos a revolver bien para que nadie diga que no se ha hecho todo en forma legal. ¿No hay escribano? ¿O sí hay escribano? Y el enólogo es el escribano, es el hombre con título. Qué responsabilidad, ¿no? Fabricio, el hombre de la web. Si lo ven, bueno, ustedes saben qué es lo que hay. No hay otra opción. ¿Qué premios es este, Pablo? Bueno, vamos con el tercero. Dale. Vamos con el tercero. Vamos a ver. El tercer premio, entonces. Torrontés Mil Vientos y un tempranillo de Viñas. El número 4. El número 4 le corresponde a Esteban. A la cámara, por favor. Esteban Zapata Marín. Les repito, Esteban Zapata Marín. Las últimas tres cifras del documento es 988. Les repito que ya nos vamos a estar comunicando con los ganadores para establecer la forma en que les vamos a hacer llegar estos premios. Móvelo un poquito más. Bueno. Vamos a ver. Lo dice ahora, el enólogo, hay que hacer. ¿Quién saca? El otro camarógrafo sería. Está filmando y saca números también. Las dos cosas a la vez. Todos juntos lo hacemos trabajar a Luquitas. Este es el segundo premio. Este es el segundo premio. El primero dijiste cuál. No, el que dimos recién es el tercero. Este es el segundo. Pero mira que lo has hecho difícil. Lo hice difícil, ¿no? Sí, bueno, sí. Séptimo día, Malbec, cosecha 2010. Y Santa Florentina Torrontés Riojano. Muy buen vino este. Es el segundo premio que le corresponde al número 27. A ver, ¿quién tenemos en el 27? Fabiana Barrera, terminación 769. Y vamos con el primer premio que corresponde a la canasta de productos y un Cabernet Sauvignon Sequiza. Este es el primer premio del concurso del Día del Amigo que organizamos aquí en Más Vinos que Nunca en la Radio Menos Pensada. Veremos quién es el afortunado de llevarse, por supuesto, el primer premio que se lo hizo. Ah, ya está, ya. No, ya está, ya está. Bueno. Vamos a ver quién es el que tiene más suerte acá, que se lleva la canasta del primer premio. Bueno, pero vos lo has puesto de forma tal que no hay forma. Ese es el suspecto. Bueno, el número es el número 7. El número 7, ese número me gusta. A ver, Ezequiel Parravicini, terminación 201. Es el ganador, entonces. El 7, tiene que ser el 7. Claro, por supuesto. Yo no lo quise decir. Pero, no, tiene que ser el 7, digo. Sí. No. Bien. Así es, bueno. Bueno, ya repetimos en un ratito están bien. Están los tres ganadores y ya le vamos a decir cómo vamos a comunicarnos para retirar los premios bien. O cómo se los vamos a llegar de alguna manera. Esto lo vamos a hacer con Fabricio. Él se va a estar comunicando con ustedes, los ganadores entonces del concurso del Día del Amigo. Bueno. Por ahora, seguimos con música. Quedan 20 minutos para la hora 22. Me han contado, no sé ustedes, que afuera hace un frío tremendo, señores. Ya volvemos. Thank you.
solo brillar el sol. Y quedara yo atrapado aquí, comería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Chao.
Más vinos que nunca, por la radio menos pensada. Con la participación del enólogo Guillermo Daneri y la conducción de Pablo Altamirano y Cristian Lesta. Más vinos que nunca, jueves de 20 a 22. Buena música, estamos, bueno, aproximándonos al final de nuestra historia del jueves de 20 a 22. Les recuerdo quiénes han sido los ganadores del concurso del Día del Amigo. El tercer premio fue para Esteban Zapata Marín, terminación 988. El segundo premio, Fabiana Barrera, la terminación de su DNI, el 769. Y el primer premio, el afortunado de este concurso, Ezequiel Perravicini, terminación 201. Vamos a agradecer a toda la gente que estuvo participando, dando los premios del concurso. Uh-huh. Ah, por supuesto, todos los que se sumaron a esta alternativa. Va a estar comunicándose Fabricio con los ganadores, por supuesto, como para que de esa manera estén tranquilos, y ya nos vamos a estar comunicando con ellos y estableciendo la forma en que se lo vamos a hacer llegar. ¿No? Se llega de, sí, por supuesto. Bien. Para que, bueno, nosotros ponerlo en un lugar cómodo para que o lo vayan a retirar o buscar la forma de hacérselo llegar, ¿no? Perfecto. Guillermo, teníamos que ampliar un poquito más sobre el curso que se va a dictar, ¿no es cierto? Sí, este curso, como decíamos recién, es un curso que dura 2 meses, es bastante completo. Uh-huh. Para aquellas personas que no pueden hacer un curso largo, y está muy, muy bien resumido, muy bien logrado, y lo vamos a hacer, como decíamos, con Javier Mercado, que bien. Ya tiene ha sido profesor. Uh-huh. En alguna escuela de gastronomía hemos estado los dos juntos. Uh-huh. Hemos sido profesores juntos, así que nos conocemos mucho. Y yo no me quiero imaginar lo que debe ser Guillermo como profesor, ¿no? Debe ser tremendo. Una cosa de loco. No, lo pasamos bastante bien. Y lo que quiero decir es que son grupos limitados. Claro. Son de 20 a 25 personas como máximo. Uh-huh. Así que aquellos interesados, que traten lo posible de anotarse lo más rápido posible. Por uh-huh. supuesto, porque si no, ya cubriendo el cupo de 20 o 25, uh-huh. vamos a ver qué dice mi querido amigo Javier pero Mercado. No más de 25. Lo tenemos que invitar a Javier, ¿no? Sí, me parece bien. Pero a un asado lo invitemos, porque sí. Para hablar de vino acá. Ya somos muchos. Estuvimos tomando papeles. Bueno, que pague el asado también, entonces, ¿no? Cristian, ¿tenés algunas preguntas ahí que nos hicieron llegar los amigos oyentes durante la noche? A ver. Sí, Gabriel, Guillermo, pregunta a Gabriel: ¿cuándo se da cuenta de que el vino está picado? Bueno, uno se da cuenta que el vino está picado cuando ya pierde los sabores típicos del vino, y lo único que puede percibir es el sabor ácido acético, o sea, el sabor a vinagre. Entonces ahí nos damos cuenta de que el vino ya está chau, diríamos. Puede ser que venga algún vino picado en no, alguna de estas tantas no. botellas que por ahí uno ve en el súper. Puede que por ahí falle algún corcho o algún tapón, porque el problema nuestro acá también se debe un poquito al pico de la botella. No son estandarizados, vale decir que las distintas fábricas de botellas no han puesto el mismo tamaño de pico. De pico. Entonces hay tapones de PVC que no son los americanos, son tapones más comunes, que no tienen mucha elasticidad. Entonces los pone la máquina y a veces no, al no tener elasticidad, no tapan bien la botella, y nos damos cuenta cuando metemos el sacacorcho y queremos sacar el tapón, ¿no es cierto? Y empieza a dar vuelta. Claro. Entonces es una característica que el tapón ese no está trabajando. Uh-huh. No está trabajando bien. Eugenia pregunta: ¿qué diferencia hay entre un vino de caja a uno de botella? Ah, bueno. A ver. Usted se le entendió, ¿no? Bueno, un vino de caja está en la caja y otro en la botella. No. Generalmente los vinos de menos calidad se ponen en las cajas, ¿no es cierto?
La caja es muy cómoda para archivarla, para poner dentro de la heladera, todo, pero generalmente, no son vinos que se destaquen por su calidad. Son vinos más bien comunes, lo que se llaman vinos comunes o vinos finitos, que son vinos como para todos los días y un vino rápido, ¿no es cierto? No. El proceso más corto, digamos. Y sí, generalmente son vinos que se hacen con uvas comunes, a veces con uvas que son descarte de otras producciones, por ejemplo, descarte de uvas que se preparan para el consumo en fresco. Ustedes saben que el racimo hay que prepararlo para sacarle todos los granos que no condicen, que no están bien, y todos esos granos, esas bayas, se van volcando directamente a los vinos comunes. Después también los vinos comunes se hace con uvas que a lo mejor por ahí no han estado bien sanas. Es decir, con una característica de uvas que no son de primer nivel. Por supuesto que eso se ve reflejado posteriormente en el vino, que no son vinos de buen nivel. Bien. Vamos a agradecer. Sí. Adelante, sí. No, vamos a agradecer a Sol de los Andes, distribuidora de vinos de la provincia de San Juan, que estuvo participando en el concurso. Colaborando con los premios. Colaborando con los premios, también a Claudia, bueno, la gente de La Riojana también que colaboró con nosotros. Bueno, hay más cosas, más concursos que vamos a estar más adelante ya anunciando para que todos puedan seguir participando por un buen vino. Vamos con un tema más antes del final, nos están quedando 8 o 9 minutitos para la hora 22 en la ciudad de Córdoba capital. Esto es Más Vinos que Nunca y esta es nuestra música. Música internacional y de la buena a esta hora, Cristian. ¿Qué escuchamos? UB40. UB40, un temazo de aquella, de la época nuestra, ¿no?
¿Tiene algo que ver con el programa? Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Bueno, señores, ha sido un placer compartir una vez más el tercer programa, por supuesto, ya de Más Vinos que Nunca. En el cuarto viene el asado. Ahí sí está. ¿A dónde lo haces? Te quedas, Luca, ahora, ¿no? Se anotaron todo aquí. Bueno, señores, en la operación técnica de Más Vinos que Nunca, Lucas Moreta nos acompañó una vez más. En la producción de multimedia, Fabricio Villarreal. Guillermo Daneri ha sido el enólogo, es el enólogo de nuestro programa. Y aquí en la conducción, Cristian Lesta, y quien les habla, Pablo Altamirano. Vamos a repetir, Pablo, nuevamente los ganadores, los tenés a mano ahí. Obviamente, el tercer premio, Esteban Zapata Marín, terminación 988. Segundo premio, Fabiana Barrera, 769. Y el primer premio, Ezequiel Parravicini, la terminación de su DNI, el 201. Ya se está comunicando Fabricio con ellos, ya le está dejando el mensaje, por supuesto, para que nos pongamos de acuerdo cómo les hacemos llegar este premio. Seguramente vamos a entregar el premio y ellos nos van a traer algo de regalo y bueno, vamos a quedar a mano con los chicos que han ganado algo. Una buena botella de vino no sería recomendable, ¿viste? Porque ya lo hemos hecho nosotros. Señores, un gusto, Guillermo, una vez más, ¿no? Bueno, encantado. De haber estado otro, haber disfrutado este momento, ¿no? Uh-huh. Hablando un poquito de vino, de las cosas que nos gustan y comunicándonos con gente de afuera. Y para la próxima semana tenemos también un invitado muy especial. Sí, ¿eh? Y hemos estado viendo los videos. Salimos lindos, ¿no? Yo pensé que íbamos a salir distintos, pero salimos un poco grandes, pero salimos lindos. Ya lo van a estar viendo también ustedes. Lo que pasa es que lo viste en pantalla completa, por eso. Exactamente. Señores, un gusto. A disfrutar de la noche, a vivir, esa es la intención, a tener una buena vida, y nosotros el jueves que viene de 20 a 22. Y que pasen un feliz día del amigo con sus amigos y con el amigo vino también. Ahí estamos. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias. Felicidad. Next song we'd like to sing. Is our latest record. Or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road, we'd like to carry on with it. It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. And it's called Help. 1, 2, 3, 4.